Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a enseñar a hacer un resumen. Para empezar, vamos a definir resumen. Un resumen es un texto derivado de otro. Es el resultado de una reducción de información, donde se sintetiza, se propone de forma general, organizada y breve las ideas más importantes del texto resumido y deja de lado las complementarias o secundarias. Si usted va a escribir un resumen, debe limitarse a escribir la información en cuestión. La estructura de un resumen es muy simple. Debe llevar título, encabezado y síntesis. El título debe ser objetivo, es decir, debe ser o bien el mismo del texto resumido u otro que sea descriptivo. Lo anterior se debe a que el autor de un resumen se limita a transmitir la información de un texto mayor sin juzgar u opinar sobre esto. El encabezado da cuenta de los datos del texto a resumir, es decir, la información bibliográfica, por ejemplo, el autor, la fecha de publicación, la ciudad, la editorial, las páginas, etc. Tenga en cuenta que debe ser muy específico al identificar lo que resumirá. No es lo mismo que usted diga que resumirá un libro a que diga que resumirá un capítulo del libro. En la síntesis, debe presentarse de la manera más objetiva posible la idea central y las ideas principales que conforman el texto original. Para ello, es necesario priorizar la información y comprender cuáles ideas son imprescindibles mencionar para entender la globalidad del texto. Recuerda entonces que un resumen se realiza en tres partes: el título, el encabezado y la síntesis, y además que no debe ofrecer su punto de vista u opinión. Si usted aprendió algo nuevo hoy, suscríbase al canal de la profe Mónica y active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que yo suba una nueva lección. Nos vemos en una próxima oportunidad.